Tijuana es una de las fronteras más transitadas del mundo. Es por ello que cientos de personas deciden poner a la venta su propiedad y todas piensan, quiero vender casa en Tijuana. Si ya decidiste vender casa en Tijuana, ¿y a qué precio? Puedes hacerlo a través de un inmobiliario directamente. Sea cual sea tu decisión si la vendes solo o con ayuda de una inmobiliaria, tienes que tomar en cuenta estos aspectos. Primeramente, mantén todos los documentos que tengan que ver con tu propiedad en orden. Escrituras, si puedes, sácale copias y resguárdalas en un lugar seguro. Así como pagos de predial, recibos de agua y luz. Si es un fraccionamiento y pagas mantenimiento, también guarda esos recibos. Toma fotografías y muestra lo que más destaque de tu casa. Anúnciate. Hoy en día el internet ha revolucionado. No dudes en anunciarte en portales y anuncios clasificados. ¿Y por qué no? En redes sociales. Tus amigos y conocidos podrán ayudarte a compartir. ¿Qué de esperar llamadas y hacer citas para que conozcan tu propiedad? En este punto te recomiendo, siempre amabilidad, no olvides dar bien la información, solo lo necesario. Al momento en que el comprador ya haya decidido, verifica que no tenga problemas con el pago. Si tiene un crédito, que el pago sea por la cantidad que pidas, si es al contado, que el dinero provenga de fuentes lícitas. Y ahora sí, la firma de contrato. Para esto te recomiendo, informarte con un abogado de confianza o invertir un poco en asesoría, para que no exista posibilidad de error. Y listo. Ya se ha vendido. Haz clic en el enlace para más información.